Revista, estamos aquí en los 200 kilómetros de Lima, en La Chutana. Feliz, súper contento, la verdad. Hemos trabajado bastante, hemos sufrido bastante. Remonté el sexto lugar de mi categoría y a pesar de tener también algunos autos de la 1600 adelante, pude remontar hasta el segundo lugar. Y bueno, ya el resto se encargó Eric. Prácticamente él es el que mantuvo la posición desde que tomó el auto. Hemos remado muy bien, Miguel ha hecho un carrerón y me dejó el auto en muy buena posición para poder rematar al final, ¿no? Esta carrera ha sido bien luchada, me he bajado completamente deshidratado porque en realidad hemos manejado al ritmo de competencia casi las 48 vueltas, sacrificado por lo que era el sentido horario, era técnico, demanda muchísimo más, pero muy contento por el resultado y agradecer también a Oscar. Y Kiko está manejando, que da miedo, se ha hecho un carrerón, me dejó el carro primero. Me dijeron en el pit, regresa lo primero también, así que acá estamos. Felizmente todo salió bien. Y una vez más, las portadas serán para Christopher Fuller y Raúl Orlandini Griswold. Grandes, dándole el toque. Lo más feliz no puedo estar, olvídate. Esperando que llegue el mono nomás para darle un abrazo. En realidad, le dedico esto a Yoshito, a mi viejo por supuesto y al tío Raúl que nos está mirando y nos está apoyado. Súper contento, la verdad que no lo esperábamos, ayer estábamos atrás, pero hoy día Chris me dejó espectacular, el equipo se salió el libreto como siempre, hizo las cosas mejor de lo debido y hicimos. No, Chris espectacular, o sea, tiene un piloto en el cual confiar, él me dejó espectacular, hizo la mayor parte de la carrera, nosotros simplemente nos subimos a rematar nada más. Saludo a toda la gente de Nitro, gracias por seguirnos siempre, por estar siempre presentes. Gracias, Nitro. Un saludo para la gente de la revista Nitro, ahí nos vemos en las pistas. Un saludo para toda la gente de Nitro, ya nos estamos viendo. Invíteme al tono.
y los esperamos en noviembre. Otra vez.